con o era senses abates y así este mes dos eh, en cara que hay que estigan más cómodo que yo porque estem en la sección esta sección que tenim en esta temporada de José Tomás que ya es director eh, técnico de Danep bueno uh -huh. y muchas cosas mes sí bueno eh, profesor dir, eh? formador de professors de Pilates eh, también estamos eh, en director técnico de Pilates System director y bueno, y a muchas otras cositas que estamos trabajando y, y ofreciendo muchísimas cosas para, para la gente que quiera disfrutar de una salud uh -huh. perfecta y, y buena. Eh, José, yo estoy la chula, así todavía me quiere guap, pero o súper sea, incómodo y súper mal. Sí, eh, hoy principalmente, ¿te acuerdas el último programa que vimos el tema de la toma de conciencia? Sí. De la importancia que tenía que, la toma sí, de conciencia. Sí, sí. Bueno... La toma de conciencia, recordamos así por encima que era para que yo tomara conciencia de cómo llevo el cuerpo a la clase de Pilates. Cuando yo ya soy consciente de mi cuerpo, cómo se encuentra, ahora vamos a intentar buscar dejarlo de la mejor forma posible para que las fuerzas que intervienen en las articulaciones, músculos, etcétera, eh, no compriman, por ejemplo, cervicales, lumbares, etcétera, y hayan quizás algún bloqueo articular. Y pueda llevar o desarrollar algún pinzamiento o alguna irradiación nerviosa a nivel de pierna o brazo, etcétera. Entonces, vale. vamos a ver cómo eh, deberíamos de sentarnos correctamente. Principalmente vamos a hablar de pilates y la alineación correcta. ¿Vale? ¿vale? vale. Y cómo podemos desarrollar unos ejercicios en la posición correcta para eh, movilizar la columna y desbloquear la tensión que haya acumulada por estar mucho tiempo en una misma posición, como pueden ser personas que permanecen sentados largas horas de tiempo. Vale, pues ahora comencemos. Vale, pues eh, tendríamos en cuenta principalmente que para estar sentados, también te tengo que decir que una persona bien sentada parece una persona rara, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie está bien sentado y no voy a decir nadie, pero el 98% de las personas... Están sentados eh, fatal trabajando, hablando por teléfono, leyendo, eh, con el móvil, las tablets. O sea, estamos fatal durante muchas horas y, y aparte que el cuerpo no se mueve. ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es intentar buscar una correcta alineación eh, en base a la gravedad, porque la gravedad influye muchísimo. Eh, por lo tanto, vamos a empezar por los pies uh -huh. y terminamos por la cabeza. Vale. Tendríamos que tener en cuenta que. Los pies eh, mantienen un apoyo natural sobre el suelo, ¿vale? Mm -hmm. Evitaríamos que el pie estuviera pues en supinación o en pronación o rotado o uno por encima del otro, piernas cruzadas, etc. ¿vale? Lo ideal sería mantener una distancia aproximadamente de un puño, porque sería la distancia más o menos que tengo entre mis dos isquiones. Entonces dejaríamos una distancia de un puño entre los pies. Los talones tendrían que venir a la, a debajo justamente de las rodillas, ¿vale? Imagínate tú que tu, tu, la tibia y el peroné es como un pilar, ¿vale? Uh -huh. Sobre un pilar bien alineado, un pilar bien estructurado, podemos montar una estructura. Entonces tenemos la otra estructura, ¿vale? La otra estructura tiene que venir desde las rodillas hasta la cadena en una misma línea, paralelo al suelo, ¿vale? vale. El fémur tiene que estar paralelo al suelo. Entonces tendríamos 90 grados de rodillas, 90 grados de cadera. ¿vale? Vale. Cuando ya tenemos esta posición, vamos a la más difícil. La más difícil eh, porque tengo que recolocar la pelvis de manera que mi lumbar adapte una posición correcta. ¿Cuál es esa posición de la pelvis? Muy sencilla. Si nos imaginamos que la pelvis es como un cuenco de agua, ¿vale? un cubo de agua, imagínate eso, yo cuando la pelvis la llevo, basculándola, que se llama retroversión pélvica, ¿vale? Es cuando mi pelvis bascula hacia atrás y ocurre este movimiento, ¿vale? Para que lo veamos, ocurre este movimiento. Cuando ocurre este movimiento, que es el típico habitual cuando más uh, lo de llevamos, certidad. sí, es como el, el, el habitual, ¿no? Estamos siempre en esta posición. Vamos a comer, estamos aquí. Estamos mirando la tele, estamos aquí. Estamos trabajando, estamos aquí. Estamos estudiando, escribiendo, estamos aquí. Y pocas veces buscamos que la posición de la pelvis sea la correcta, porque la desconocemos. La mayoría de veces la desconocemos. Para que tengamos en cuenta la posición correcta, tendríamos que tener que los huesecitos que se encuentran aquí debajo del culete, ¿vale? Mm. Que, que es... es Tú, si te pones la mano y te sientas sobre ellos, los notarás. Se llaman isquiones. Los isquiones serían como el asiento de la pelvis. Entonces, la pelvis se tiene que colocar de manera que si yo tengo un cubo de agua, no cae ni hacia adelante ni hacia atrás. A partir de aquí, vamos a alinear la lumbar. La lumbar tiene que tener una curva lordótica, ¿vale? Una curva que es con, eh, cóncava hacia adentro, ¿vale? ¿vale? Es cóncava hacia adentro, igual que la de la cervical. Igual que la dorsal y la del sacro son hacia afuera, ¿vale? son convexas. Por lo tanto, tengo que tener en cuenta que la curva lumbar mantiene una curva que se va hacia adentro. ¿Cómo lo sabemos? Muy sencillo, me toco con los dedos la espina. Si noto que los huesecillos se van hacia afuera y no hay una curva hacia adentro, estamos mal colocados, ¿vale? Es, es muy sencillo eh, comprobarlo. Yo toco la mano en mi lumbar, si veo que la curva sí, sí. se va hacia adentro, entre el sacro y un poquito más arriba, que hace esto, estoy bien. En el momento bien. que yo basculo hacia atrás, ahora hace el, el ensayo error, que le llamamos. Cuando haces esto, automáticamente notas que la curva sale hacia afuera y la, la espina también. Entonces, ahora, cuando yo me coloco en la posición correcta, <laughs> la lumbar mantiene la curva natural. Claro. Entonces, partimos desde la pelvis neutra, y, col y columna lumbar neutra. Cuando hablamos de la dorsal, tengo que tener en cuenta que la columna es como si estuviera apoyada sobre una pared, donde tocaría la cabeza, la dorsal y el sacro. ¿vale? Entonces, cuando me coloco en esta posición, lo que tengo que tener en cuenta es también incluso la posición de las escápulas. Si mis hombros caen hacia adelante, arrastra mi dorsal y mi dorsal... Posiblemente arrastre el resto de la columna, cervical, lumbar. Por lo tanto, pelvis neutra, columna lumbar neutra, escápulas. Lo que hago es un círculo hacia atrás, hacia abajo y las dejo colocadas. Es como buscar un círculo y dejarlas bajo, ahí, recolocada. ¿vale? Vale. Cuando ya estoy en esta posición, lo que hago es me centro en la cabeza. La cabeza tiene que proyectar hacia arriba, evitando que caiga hacia adelante. La cabeza pesa aproximadamente entre 5 y 7 kilos. Imagínate una botella de agua grande de 5 kilos encima de tus cervicales. Por lo tanto, si la cabeza no está bien alineada, que está encima de las cervicales, y las cervicales encima hacen la función de amortiguar mediante discos y estabilizar mediante ligamentos y músculos, si yo estoy aquí todo el rato... Obviamente, mi musculatura va a ceder, o sea, ya no va a tener el, la misma tensión. ¿no? Entonces ya empezamos con dolores de cuello. Si mi cuello se desalinea, posiblemente me irradie pues, algún pinchamiento, una hernia, una protusión, etcétera. ¿no? De ahí vemos ya la importancia que tiene la relevancia de una correcta alineación. Por lo tanto, un repaso rápido: pies bien apoyados, talones debajo de las rodillas, rodillas alineadas a las caderas. Las, la pelvis. Neutra, manteniendo la pelvis en una posición de cuenco de agua sin que caiga. La curva lumbar hacia adentro, la dorsal, tendría que salir hacia afuera, pero claro, no podemos tocarla mucho. Y hombros hacia atrás y hacia abajo. La cabeza proyectada hacia arriba y siempre mirada al frente. Una vez ya estamos aquí, aquí es cuando ya podríamos empezar a trabajar. Imagínate, estoy en el ordenador, cojo el ratón, pero no hago esto. Porque si hago esto, ya mi postura cambia. Entonces, es concienciarme de la correcta postura. ¿vale? Una vez estamos aquí, puedo colocar las manos en las rodillas y ahora vamos a trabajar las zonas por estructuras. ¿vale? La lumbar. Cojo aire y al tirar el aire, lo que haré será vascular y dejar que el agua caiga hacia atrás. Al mismo tiempo que tomo aire y regreso. Lo que más lea es la respiración. Al tirar el aire, meto el ombligo hacia dentro y dejo que la pelvis bascule. Entonces, mi curva lumbar. Se modifica. Y al tomar el aire, regreso. Pero tengo que tener en cuenta que no tenso el cuello ni, las, eh, ni los dorsales. Última. Y exhalo. Muy bien. Ya tenemos una posición eh, de estructural que se mueve, funcional independiente a la otra. Vamos vale. a la dorsal. Suelto los brazos. Proyecto de coronilla. Al tirar el aire, lo que hago es que empiezo por las cervicales, dejo que la dorsal siga la flexión y suelto los brazos. Al tomar el aire regreso de nuevo construyendo vértebra a vértebra la posición correcta. Al tirar el aire vuelvo a flexionar, redondeo, dejo que la cabeza caiga, que arrastre las cervicales. Inhalo y regreso de nuevo a la vertical. Ahora con brazos. Tiras el aire y rotas hombros hacia adentro porque favorecen la flexión. Exhalando. Y al tomar el aire voy a rotar los hombros hacia afuera y voy a sacar esternón, pecho, cogiendo. Última, tirar el aire, redondeo de nuevo, tiro de brazos para liberar tensión de dorsal y última, inhalo, vuelvo a abrir cogiendo. Muy bien. Desde aquí volvería de nuevo. Si quiero movilizar mi columna en rotación para desbloquear siempre el movimiento de flexión y extensión. Colocamos aquí o aquí, ¿vale? Vamos a colocarnos los brazos como unos cosacos, aquí. Desde esta posición, hombros hacia atrás, hacia abajo, coronilla al techo. Tomaré aire. Y rotaré la columna para exhalar y regresar. Pero esta rotación que no me lleve aquí. ¿Ves? Esto es mal. Y lo correcto sería desde la correcta alineación rotar. Como que pasa un eje por tu coronilla, atravesando tu columna y bajando hasta el sacro coxis. Y tú desde ese eje tienes que rotar. Última: tomaré aire, giro. Exhalo, cierro las costillas para regresar. Muy bien. Y desde aquí, ahora si te parece, podemos ver la alineación de pie. Vale. Vale, pues, vale pues vamos, vamos a verla. Vale. Uh -huh. Pues ahora eh, lo que vamos a hacer es observar la alineación de pie en dos perfiles. ¿okay? Lo que decía antes, es de vital importancia que la columna esté correctamente alineada, pero no solo la columna, sino también desde los pies hasta la cabeza. Vale. Vamos a empezar, si quieres, por los pies, vale. que deberían de tener el mismo paralelo. Y principalmente en el plano de perfil, podemos observar la posición de la cabeza en relación a la estructura, ¿no? Vale, pues tenemos que, que tener muy en cuenta que venga una línea, aunque atraviese una línea desde la coronilla, atraviese el lóbulo de la oreja, baje por el acromión que le llamamos, luego tiene que bajar por el centro eh, de los cuerpos lumbares, luego pasamos esa línea a la cadera, y cuando llegamos a las rodillas, como observamos. Están un poco en hiperextensión, estíralas como habitualmente las tienes. Vale, esto sería hiperextensión y es un bloqueo de rodilla y esto podría ocasionar algún desgaste articular, ¿vale? Entonces lo que tengo que hacer es no flexionarlas, pero sí soltar la tensión que pueda tener. Perfecto. Una vez tenemos este plano alineado, tú imagínate que estás apoyada sobre una pared, ¿vale? Entonces te obliga a llevar el cuerpo un pelín hacia atrás, conectar un poquito tu abdomen para mantener mejor estabilidad y ahí estarías. Luego, en el plano anterior, vamos a ver una cosa. Principalmente lo que tenemos que tener en cuenta es los pies que no haya ninguna supinación, que estaríamos hablando cuando el pie, el dedo gordo, deja de mantener la presión sobre el suelo. O una pronación que sería al contrario. Este movimiento del pie va a afectar a la rodilla, como estáis observando. ¿vale? Mira, mueves hacia adentro y mueves hacia afuera. Ahí, ¿veis? El fémur cambia por el pie. Por lo tanto, si el pie se modifica, afecta a la rodilla, al fémur y a la pelvis y la pelvis a la columna. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta los tres puntos o los seis puntos de apoyo del pie sobre, sobre el suelo. Metatarso el dedo gordo, metatarso el dedo pequeño y el talón. Cuando ya los tenemos, observamos la línea de las rodillas. Tenemos un poco las rodillas rotadas hacia adentro. Deberían de mantener las rodillas una misma línea en relación al pie. ¿okay? Cuando ya estoy en esta posición de piernas completamente alineadas, buscaría la posición de la pelvis. Habíamos hablado de que la pelvis no debería de caer, ni hacia adelante ni hacia detrás. Luego, eh, observamos también por la parte anterior la línea de sus hombros, ¿vale? Que deberían de estar paralelos, en este caso simétricos. Como observamos, tenemos un hombro un poquito más altito que el otro. Aquí estaría mejor. Entonces, desde la alineación, vamos a flexionar un poquito las rodillas, sin. Que tu columna se modifique. ¿vale? Es como que he intentado mantener mi columna completamente alineada y ahora flexiono rodillas, manos en la pelvis. Y lo que hago es tiro el aire y basculo el pubis hacia adelante, como antes. Uh -huh. Entonces cojo aire, saco culete y al tirar el aire meto el ombligo hacia adentro, lo subo y basculo. Este sería un movimiento para relajar la tensión de la zona lumbar. ¿vale? Dejamos la pelvis en su posición, acuérdate. ¿Te acuerdas lo que habíamos hecho sí. ahora? Ahora cervical y dorsal, sin brazos. Deja que los brazos caigan. Y al tomar el aire, regreso. Cuando tiro el aire, flexiono. Empiezo por la cabeza. Arrastro desde las cervicales. Dejo los brazos que pesen y libera la tensión de tu dorsal. Ahora mejor. Y cojo aire para volver de nuevo. Ahora con brazos. Tirarás el aire. Sigo con las piernas igual. Y lo que hago es roto hombros hacia adentro. Libero la tensión del cuello, relajando la cabeza y al tirar de los brazos hacia el suelo la dorsal se redondea. Cuando vuelvo vértebra a vértebra poco a poco, la pelvis debería de quedarse quieta, roto hombros hacia afuera y crezco de coronilla. Tiro el aire última, roto hombros, flexiono, mantengo la pelvis en su posición, dejo la cabeza que caiga. Importante no crear tensión y regreso vértebra a vértebra de nuevo, una a una hasta la vertical. ¿Vale? Esto, Susana, sería, eh, digamos, la alineación de pie y unos cuantos movimientos. Imagínate que estoy sentado y me, me carga la lumbar. Y bueno, pues quiero hacer algo de pie. Te mueves flexionando, ¿vale? Lo que hemos hecho, basculaciones, uh -huh. luego la cervical, la dorsal, los hombros y ahora vamos al cosaco. Ay. Y con este buscaríamos liberar la tensión también a nivel de estructura. ¿Vale? Toda esta estructura a nivel de caja torácica. Tomaré aire sin que la pelvis se mueva y giras hacia un lateral, acompañando con la cabeza, donde tú quieras. Tomas aire rota, pero sin que la pelvis se mueva. Ahí vale. mejor. Y al tirar el aire, quiero que cierres tus costillas para volver al centro. Exhalando. Importantísima la respiración. Tomo aire roto hacia el otro lado y al exhalar, regreso. Eso es. Muy bien. Y mira, ahora. Para finalizar, hacemos un ejercicio de lateralización y así movemos la columna en los cuatro movimientos. Mira, tomarás aire, subirás el brazo un poquito, no hace falta que lo subas mucho, Ahí. hasta aquí, por ejemplo, ¿vale? Y ahora, desde esta posición, el otro lo vas a dejar caer y este brazo vas a pasarlo un poquito por encima de la cabeza sin que caiga la cabeza. Y entonces inclinas tomando aire y lo llevas a la parte que tienes abierta. Al tirar el aire, regresas y cambias al otro. Tomas aire, subes, exhalas, inclinas, dejas que la cabeza caiga ligeramente, pero no me aplastes, eso es. Y tomo aire para exhalar y volver, ¿vale? Esto sería para que la gente eh, de, de sus casas, desde sus casas, pueda realizar unos uh -huh. ejercicios que no le van a, a llevar a ninguna lesión y ni es problemático que todas las personas pueden realizarlo. Obviamente deberán de tener en cuenta hasta dónde deben llegar y cómo respirar la conciencia y todo eso, que poco a poco a lo largo de los programas iremos explicando. Exacte. Que siempre es nota de todo el que ha dicho José Tomás en esta sección de Wii, pero Fero casa que se puede hacer volver en sí, una sí. cadira y en una torreta, y ya está. Pues José Tomás, claro. muchísimas gracias y es en la prox el próximo día. Perfecto, gracias. Muchas gracias. A ti. Y nos estem están en Canar, fins así el programa de Wii, ya sabéis, que ahora Prensa Digital y Torname. Molts besets. Adeu.